Esto es American Trip, una serie de videos de Burger Exploitation sobre el espectacular viaje que hice a finales de 2021 por distintas ciudades de Estados Unidos. Acompáñenme en este recorrido donde probé las mejores hamburguesas, la más rica comida americana, como también les mostraré la magia del fast food, algunas perlitas del cine y curiosidades de este gran país. En este nuevo episodio de American Trip voy a recorrer el barrio de Wynwood, el que tiene más onda de Miami y una gran gastronomía, street art y un montón de cosas más que hacen de esta zona un lugar único. Primera parada en Wynwood, acá voy a probar una hamburguesa que es un poco rara, que se ve genial. En vez de panes tiene waffles. Por eso vamos a ver qué onda. Este es uno de mis lugares favoritos de este barrio. Es un lugar super hipster, con mucha onda. Tiene un poco de todo, pero es un lugar que ahora les voy a mostrar porque está buenísimo. Esta hamburguesa se llama la Hash and Hush. Miren qué rareza, qué pinta que tiene. En vez de panes tiene dos waffles, medallón de carne con American cheese, bacon, un huevo frito, hash brown. Con estas papitas vamos a ver ahora qué onda. Tremenda esta hamburguesa. Las papas están buenísimas también. Acá tenemos unos aderezos, ketchup, una mayonesa y sirup, que ahora le vamos a poner un poquito al waffle, a ver qué onda. Le da un sabor agridulce, está espectacular, una hamburguesa pero realmente bárbara. Me encanta también que tenés esta coquita de vidrio, es un lujazo, genial. Muy buena onda, se preguntarán qué es esta cajita de DVD, es donde viene la cuenta. Muy, pero muy, muy copado, muy, muy buena onda todo en este local. Segunda parada en Wynwood. Este es uno de mis locales de donas favoritos de todo el mundo, de los mejores que probé en mi vida. Hoy pedí una muy particular, es una dona de maple and bacon. O sea,
Vamos a ver qué es esta locura. Vamos a probar a ver qué. No, no puede ser, esto es una delicia, ¿eh? El bacon no solo es para las hamburguesas, ¿eh? Deliciosa. Vamos a bajar con un cafecito. Tremendo también. Amo este local, según ellos vienen a Wynwood, tienen que venir a The Salty Donuts, uno de los locales más geniales a los que fui en mi vida. Tercera parada en Wynwood. Esta es una de mis cervecerías favoritas, no solo de Miami, sino de todo el mundo. Se llama Jake Wakefield. Ahora se los voy a mostrar un poquito porque tiene toda la onda. Si son fan de Star Wars, tienen que venir a este lugar. Es realmente increíble y tiene una de las cervezas más ricas que van a probar en sus vidas. Ahora tengo una IPA que es una locura. Voy a probar una vez más. Una cerveza realmente increíble, un sabor intenso, riquísimo, fresca, es algo fantástico. Pero como les decía, ahora les mostraré un poquito este lugar porque es una verdadera belleza, un paraíso para todos los fans del cine y toda la cultura pop en general. Un verdadero lujo. Este barcito tiene toda la onda. Acá van a poder probar de los mejores mojitos que vayan a encontrar en sus vidas. Me tomé uno que estaba buenísimo. Luego, bueno, tenía que probar otro trago, una margarita que también estaba realmente genial. Amo este lugar. Sin dudas, Wynwood es el barrio con más onda de todo Miami. Está recopado pasear por acá, van a encontrar street art en todos lados, ya sea en galerías como esta a cielo abierto, como en cada esquina, cada calle, van a encontrar lo mejor del arte callejero con algunas obras realmente geniales que obviamente van variando y van cambiando cada tanto. Espero les haya gustado muchísimo este video y este recorrido por lo mejor de la gastronomía de Wynwood. Pueden dejar su comentario, compartir este video con amigos y lo más importante, suscríbanse a este canal que eso nos ayuda muchísimo a poder seguir creciendo. Este fue el tercer episodio de American Trip. Tienen disponible los dos anteriores por si es que todavía no los vieron. Y en las próximas semanas vendrán muchos más sobre este genial viaje que hice por Estados Unidos a final de 2021. Será hasta la próxima, amigos.